El presidente de México compra gigante y moderna máquina para producir energía eléctrica y así abastecer a todo el estado de Baja California Sur. Los habitantes de la región están felices con esta nueva adquisición que hace el gobierno federal, ya que les ayudará de gran manera para evitar apagones y así no ver afectaciones en sus actividades que realizan cada día, con la cual llevan el sustento a sus familias. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes 28 de octubre, en su gira por los estados del norte, la compra de una planta termoeléctrica a base de gas para el estado de Baja California Sur. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano detalló que la infraestructura fue adquirida por la Comisión Federal de Electricidad a la empresa Fortress por 180 millones de dólares y aseguró que con esta termoeléctrica, Baja California Sur dejará de sufrir de grandes apagones. La compra de esta termoeléctrica es un paliativo mientras se concluye el proyecto de construcción de una nueva planta. De todas maneras, se tiene el proyecto de la construcción de la nueva planta. El asunto es que se terminaría a mediados del año 2026 y ya no nos iba a aguantar la demanda porque está creciendo mucho esta zona de México. Entonces es más población, pero también más necesidades de servicios como es el agua, la energía eléctrica, la educación, la salud, entre otros. Fue lo que explicó el presidente de México en la conferencia matutina que se realizó en Baja California Sur. Al respecto, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, celebró la compra de la termoeléctrica y dijo que esta adquisición ayudará a mejorar el medio ambiente y dejar atrás la generación de energía con combustibles fósiles. Se firmó un convenio para que Baja California Sur ya no sigamos batallándole con los famosos apagones. Se acaba de comprar una planta de gas. Se están invirtiendo 180 millones de dólares para que en Baja California Sur podamos dejar de lado las energías fósiles e incorporar el gas para la producción de energía eléctrica, dijo el gobernador al darle la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para todos los que vivimos acá, es una extraordinaria noticia, porque va a desaparecer esa nata que deja el combustóleo en el medio ambiente. Nunca habíamos pensado que en tan poco tiempo íbamos a lograr quitar este mal que lleva décadas haciendo daño. El presidente de México conoce las necesidades de todas las regiones del país. Por esta misma situación, hoy, juntamente con la Comisión Federal de Electricidad, adquieren esta poderosa máquina para producir energía eléctrica para el pueblo de México en esta zona del país. Y bueno, en otro tema, en marzo anunció que ya había iniciado la licitación para la construcción de una planta de generación de energía eléctrica. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuándo iniciará la construcción y con qué recursos? Es muy importante tu pregunta, porque ya tenemos el proyecto para la nueva planta. Sin embargo, nos iba a llevar algún tiempo. Entonces, ayer, a eso se refirió el maestro, ya tomamos la decisión y ya se compró una planta, una termoeléctrica, aquí en La Paz, a una empresa estadounidense, Fortress. Se van a pagar 180 millones de dólares. Pero esto ya resuelve el problema de los apagones, que fue nuestro compromiso.
en La Paz y en Los Cabos. Ya van a tener la energía eléctrica garantizada. Para 8 años hacia adelante. En tanto, se lleva a cabo el proyecto de la construcción de la nueva planta, pero ya se resolvió con la compra de esta termoeléctrica que va a ser abastecida con gas, que es también lo que mencionaba el maestro. Entonces, ya no va a aplicar aquello de que La Paz no tiene luz ni tiene gas. Es cumplir con el compromiso. Es una muy buena noticia. 180 millones de dólares pagó la Comisión Federal de Electricidad por esta planta de Fortes. Y ya ayer estuvieron los de Fortes, yo estuve con ellos ya para firmar el convenio y se resuelve el problema. De todas maneras, se tiene el proyecto de la construcción de la nueva planta. El asunto es que la terminaríamos hasta el 2026. Y ya no nos iba a aguantar la demanda, porque está creciendo mucho Baja California Sur. Es, yo creo que junto con Quintana Roo, el estado que más crece. Entonces, es más población, porque hay más crecimiento económico, pero también más necesidad de servicios de todo tipo, energía eléctrica, agua, educación, salud, y es uno de los lugares turísticos más importantes del país, y se va a llenar por completo este fin de año. Ya va a seguir creciendo. Ese es nuestro pronóstico.